Rockner Figueroa queda fuera del programa El Robo Vivo y de Telemundo. A 5 años de haber sido recibido con mariachis por María Celeste Arraraz, Rockner Figueroa queda fuera de El Robo Vivo y de Telemundo en el comienzo de los que sería una gran ola de despidos dentro de dicha cadena. Este jueves 17 de noviembre, Rockner Figueroa fue comunicado que terminaba su ciclo dentro de la cadena de Telemundo, donde además de ser parte del programa El Robo Vivo en varias áreas y con varias responsabilidades, también tuvo su propio show llamado El Colador, el que duró tan solo unas semanas por falta de rating. Además de Figueroa, también se habrían despedido a varios productores, no solo del programa El Robo Vivo, sino también de otros shows como En Casa con Telemundo. Y esto tan solo sería un inicio, pues mañana podría ser lo que se denomina en la industria del entretenimiento un Black Friday, que es cuando hay varias bajas en un mismo día. ¿Pero por qué la salida de Rockner Figueroa? Pues era un final casi anunciado. Hace tiempo que se hablaba de que la renovación que quería hacer la cadena, el fashionista y periodista, era uno con los que no contarían en esta nueva etapa. Por varias razones, una de ellas sería que su sueldo era muy elevado en comparación a lo que ahora estarían buscando en su presupuesto, y que no tiene relación con los resultados en el rating. Pues la otra es que el público no lo estaría apoyando como pensaron que sucedería, nada más y nada menos cuando lo contrataron. Una muestra de ello fue el propio show que le dio la cadena junto a Aileen Mujica, llamado El Colador, que duró tan solo 7 semanas. De hecho, fue cancelado sin que nadie se diera cuenta y sin ningún tipo de anuncio. Durante estos 5 años dentro de la casa de Telemundo, Rockner también tuvo a su cargo las alfombras rojas de los premios de la cadena, así como algunos shows especiales. ¿Qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios.